Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de podcast, aunque hoy va a ser un poquito distinto, como ven, no está Paco Laiseca, anda trabajando, lo pusimos a, a visitar clientes ahí en todo el estado, le deseamos mucho éxito y le mandamos saludos, pero bueno, hoy justamente va a ser un podcast un poquito diferente. Primero vamos a empezar al revés, ya saben que mis anuncios no pueden faltar en cada podcast, pero ahora vamos a abrir con eso, porque hay varias cosas que anunciarles. La primera, este viernes, este viernes 29 de septiembre, pues ya es nuestro aniversario, el segundo aniversario de Enfoque Coyotl y vamos a festejar en grande. Ya tenemos algunas marcas que se están sumando pues para justamente ayudarnos a, a festejar y también vamos a hacer cosas importantes e interesantes con ellos. Mucha gente que ya está invitada, mucha gente que ha confirmado. Si tú nos ves, eres seguidor y te gusta todo lo que hacemos y quieres venir a festejar con nosotros, con todo gusto está abierta la invitación. Ponte en contacto con nosotros aquí en todas nuestras redes, al WhatsApp, donde tú quieras. Ponte en contacto con nosotros, pues, para que podamos darte todos los detalles de cómo va a ser esta celebración. Segundo aniversario, viernes 29, a partir de las 6. Seguramente vamos a hacer por ahí algunas transmisiones especiales, pero la verdad es que queremos... Pasarla bien y festejar estos dos años de mucho trabajo. Y hablando de trabajo, pues también, ya saben, cursos, talleres, todo lo que tenemos. Viene ya en puerta eh, el taller de Corona Navideña, en Fieltro, que hace Barbie Baeza, que es una, una de, la, de nuestras compañeras que está aquí eh, trabajando con nosotros y aportando también todo lo que ella hace. Ese es el 7 de octubre. 7 de octubre, igual aquí en las redes está nuestra información o mándenos un mensajito. 7 de octubre el taller de eh, corona navideña en fieltro, pero digo corona, corona de Halloween, de Halloween, de Día de Muertos, pero también se puede hacer navideña y puedes hacer un montón de cosas, tienes oportunidad incluso de crear una fuente de ingresos pues eh, adicional a lo que ya haces. Entonces ahí está ese curso. Luego el 14 de octubre tenemos también un taller sensorial con Cata de Café. Viene un barista experto a hacernos todo este taller de conocimiento desde cómo se muere el café, cómo se tuesta, todo, todo esto que, que lleva el mundo del café y cómo degustarlo de una manera mucho más profesional, por así decirlo. Así que si tú eres amante del café... Tienes una cafetería o quieres empezar en este mundo de, de, del, del café, justamente, pues bueno, este taller está ideal para ti también. Por favor, mándanos mensajito, ponte en contacto y te haremos llegar toda la información. Para nuestros amigos que nos ven de Querétaro, el 28 de octubre vamos a tener un curso, el curso ya que muchos conocen que es Hack, habilidades para hablar en público. Nos lo llevamos a Querétaro en las oficinas de nuestros amigos de Altior Unicla, que están ahí en la Torre 57. Ya les iremos eh, llegando toda la información también. Si estás interesado en tomar este curso, pues asiste porque seguramente será de las pocas veces que vuelve a ser presencial. Acuérdense que ya lo estamos preparando online y pues bueno, ahí está ese curso. Eh, ¿Qué otros anuncios? Creo que ya, ¿verdad? De anuncios. Ya estamos con los anuncios. Entonces, este programa, les decía, es un poquito especial y por eso lo empezamos al revés. Porque como estamos celebrando el segundo aniversario ya a la vuelta de la esquina de Enfoque Coyotl. Pues nos pusimos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho y nos pareció importante que les transmitamos o volvamos a ponerles nuestro primer podcast. Porque, bueno, salió no del todo bien, estábamos muy nerviosos, todavía no nos coordinábamos bien, no agarrábamos esta sinergia. Pero bueno, pues eh, es parte del aprendizaje, son experiencias y se queda a la posteridad, pues para recordarlo y poder eh, ver cómo estábamos de prístinos en esos tiempos y ahorita cómo hemos avanzado, aunque sea poquito. Pero bueno, así que déjanos aquí tus comentarios, ponte en contacto con nosotros, ya está aquí el WhatsApp también. Eh, búscanos en nuestras redes, síguenos en todas las redes Déjanos un like, déjanos tus comentarios Y pues bueno, si quieres venir nuevamente al, al aniversario, ponte en contacto con nosotros Y por aquí te vemos el viernes 29 de septiembre Y los vamos a dejar con esta transmisión O retransmisión especial De el podcast número uno De esto que es eh, eh, Enfócate con impulso, ya le ando cambiando el nombre <laughs> Enfócate con impulso, así que Disfrútenlo, eh, ojalá que se acuerden los que nos vieron esa primera vez también de, de cómo estábamos y cómo estamos ahora. Y pues bueno, ahí síganos en todas nuestras redes, se los encargamos muchísimo, es lo único que les pedimos. Y pues que tengan una excelente tarde, los dejamos con esta transmisión especial. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Enfoque Coyotl. Hoy estoy con Oscar Ángel de Impulso Emprendedor y platicaremos de la economía de la atención. ¿Alguna vez has pensado que te estresas mucho porque no alcanza tu tiempo para hacer las cosas del lado como, como consumidor? ¿Y como empresa alguna vez has pensado que no encuentras la atención de tus clientes? Hoy vamos a platicar de eso. Acompáñanos. Enfoque Coyote, agencia digital más foro, donde te podíamos aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paco? Muchas gracias, pues contento de estar aquí contigo haciendo esta colaboración que esperamos que pues les ayude a muchos de los micro y pequeños empresarios y aquellas personas que pues están iniciando un negocio, ¿no? Claro que sí, bienvenido. A mí me gusta mucho que eh, seamos dos, dos personas, dos empresas que buscan lo mismo, ayudar a los comerciantes, a los emprendedores, buscar el, eh, que las personas cambien su manera de pensar, ¿no? Entonces, bienvenido Oscar. Y pues bueno, en la actualidad estamos invadidos de pantallas. Las pantallas pues realmente son la gran ventana del robo de atención. Eh, estas están invadidas también de información y de aplicaciones que siempre nos roban la, la concentración. A estas también les llaman piscinas infinitas y pues no tienen fondo, ¿no? Podrías estar ahí y entrar, entrar, entrar y no tienes fondo. Yo estoy hablando del lado de, de un consumidor, ¿no? pero creo que tú nos vas a platicar del otro lado como empresario. ¿Tú qué, qué nos platicas de esto? Así es, Paco. Mira, fíjate que sí, precisamente eh, la economía de la atención, bueno, es un concepto eh, que pareciera nuevo. Eh, muchos lo, no lo habíamos escuchado o lo conocimos hace poquito, pero se acuñó desde 1971, fíjate, por un economista este, llamado Nobel Herbert, eh, Herbert Simon, perdón, que fue ganador de un premio Nobel. Este, este economista eh, fue el primero en acuñar este término, la economía de la atención, y nos habla precisamente de que uno de los principales objetivos de las marcas o de las empresas es eso, captar la atención de los usuarios cautivos que están allá afuera en el mercado. Y bueno, hoy como lo mencionas tú, con la llegada del Internet y las redes sociales, la creación y la distribución de contenidos, pues han permitido a muchas de las empresas lograr este objetivo. Pero eh, no es algo así tan sencillo como, como pareciera, ¿no? No, oh, pues es un tema bastante eh, complicado y bastante largo, ¿no? Eh, como lo inicié platicando, las pantallas pues son un robo de atención. Muchas veces nos avientan mucho ruido. Hay mucha información que no es de nuestro interés y cuando la información no es de nuestro interés, pues se genera ruido en nosotros y eso nos hace como consumidores que no nos guste que nos vendan ¿no? nos quita mucho tiempo nos quita el trabajo a fondo o el pensamiento profundo no porque estamos totalmente eh, embobados en las pantallas no tanta información eh, genera escasez de atención y esto nos hace menos felices con más estrés nos complica más trabajar de, de manera adecuada en algunas ocasiones genera depresión ansiedad y hasta quita el sueño Claro, y bien lo mencionabas, eh, no nos gusta que nos vendan, y ahora viéndolo del lado de las empresas, a muchos no nos gusta vender, o a muchas personas no les gusta vender, y eh, viene derivado de esta parte, de que no sabemos a quién le estamos vendiendo. Eh, tratamos de enfocar nuestros esfuerzos en un mercado amplio. Sin eh, llegar realmente a un objetivo claro, a un objetivo conciso de las personas que queremos que compren o consuman nuestros productos o servicios. Eso también, como tú lo decías, causa frustración, causa enojo, causa bajas laborales, eh, causa muchas cosas porque también eh, de esta parte, de, del otro lado del negocio, también necesitamos saber enfocar esa atención a nuestro público cautivo. Claro, eh, pues bueno, todas las empresas están compitiendo por nuestra atención. Todos están haciendo y generando un contenido excelente con diseños perfectos para las redes sociales algunas aplicaciones y eh, tenernos dentro es lo más importante no porque es de la manera en que saben más de nosotros Así es. y pues eh, qué hacen pues hacen muchas cosas como el scroll infinito el botón de me gusta los sonidos de los chats todo esto lo hacen porque generan dopamina, ¿no? Y, y generando esta dopamina, pues ¿qué es lo, que, qué es lo que, que ganan las redes sociales? Pues que vuelvas a Facebook, a darle like, que vuelvas a, a hacer scroll, a ese scroll infinito, que por ahí ahorita te preguntaré de un dato curioso que tienes. Y, y, y pues bueno, todo esto lo hacen para que te vayas y te lances siempre sobre el botón de el, ese maldito botón de actualizar, ¿no? <laughs> Tú comentaste es. el otro día de cuántos kilómetros recorre un dedo gordo de scroll en Facebook, ¿no? Exactamente. Lo, lo comentaba una persona que trabaja en, en Facebook. Este es, entonces es un dato muy preciso que nos decía que en promedio una persona al día recorre más de 9.5 kilómetros con su dedo haciendo scroll en la pantalla entonces imagínate la cantidad de información que ve en 9.5 kilómetros en un solo día y eso es un promedio eh. habrá quien recorra el doble o el triple y a lo mejor unos menos pero pues aún así es muchísimo muchísimo pensar en nueve kilómetros de información que percibimos este acá segundo oye contará para la quema de calorías Híjole, yo creo que ya hasta lo deberían de hacer este deporte olímpico, ¿no? A ver quién tiene más fortificado <laughs> los dedos. <laughs> Oye, pues sí, pues para las empresas la atención tiene un gran valor. ¿no? Claro. Entonces, pues están haciendo todo para tener la nuestra y la de todos. Y pues se tendrá que hacer de todo si eres un, una empresa que quieres buscar la atención. Creo que, que tendrás que hacer muchas cosas. ¿Qué puedes hacer? Creo que puedes generar un gancho potente a través de un lead magnet, puedes hacer un video impactante eh, y será difícil que, que sueltes ese contenido. Seguramente verás hasta el 80% sin importar si es un video, si es un podcast o si es, si es un ebook. Si realmente llegas a generar esa atracción de la atención, es muy difícil que la suelten. Así es, mira, hoy en día todo consiste en hacer que la gente quiera cosas, quiera consumir productos, servicios, lo que sea, ¿no? lo que está ahí en el mercado y lo que están ofertando las empresas. Y lidiar, que las empresas deben de saber lidiar con el hecho de que tenemos una capacidad de atención limitada. Es decir, no podemos enfocarnos en dos, tres, cuatro, cinco cosas a la vez porque perdemos el enfoque. Nos acordaremos a lo mejor de pedacitos de cada una, pero ya perdimos el enfoque total en lo que deberíamos o las empresas quieren que nos concentremos. Entonces, como empresa, quien logre que sus consumidores o sus posibles consumidores... Se adentren en su contenido, ganan. Claro. Así de fácil ganan. Y los demás pues están perdiendo. Sí, este, bueno, vuelvo a lo mismo. Están haciendo todo para captar nuestra atención. ¿no? Así es. Y pues para eso tienen muchísimas herramientas. De hecho, otro dato curioso: las, las pláticas TED uh -huh. duran 18 minutos porque están diseñadas, ya que es el tiempo máximo que tendrás atención sostenidas con los oyentes, ¿no? Entonces. Eh, y más, pues si estamos todos en contacto, pues con las piscinas infinitas que claro. son estas pantallas, ¿no? Claro. Había, mira, otro dato curioso que mencionabas eso de las plásticas, este TED. Alguna vez un conferencista, ahorita no recuerdo quién se me fue el nombre, pero nos comentaba que él en sus conferencias, precisamente, no las hacía tan largas. Una, porque pues ya pierdes la atención de, de tu oyente. Y, y dos, nos comentaba un dato muy que se me hizo muy interesante: que cada cierto tiempo hacía un ruido ya se fuera, no sé, dar un aplauso, hey! o un grito, algo así, para volver a captar la atención. Porque decía, a los dos, tres minutos de que empezabas a hablar, ya veías gente volteando para otro lado, agarrando, como dices, el celular, platicando con el compañero de al lado, eso. Entonces, vas perdiendo la atención de tus oyentes. Y es la estrategia que este, este, este ponente comentaba era eso. O sea, yo cada cierto tiempo hacía un ruido, ya lo traía mecanizado. Entonces, con eso volvía a captar la atención de sus oyentes por otros dos, tres, cinco minutos y otra vez volver a hacer. Es correcto, pues sí, eh, realmente una de las partes más impresionantes es eh, las notificaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora un teléfono puede enviarte notificación de una llamada, de un mensaje, de un correo, de una red social o de diez redes sociales. Entonces, no, sí. no, no puedes concentrarte, ¿no? Porque estás eh, haciendo un, una actividad y suena. Un mensaje de Facebook. Te vas al. A ver qué pasó. Lo dejas, ya es difícil que retomes. Ya sonó una llamada. no Entonces, pues sí, este, eh, son muchísimas armas para atraer la atención, saber tus gustos y usar el, story, el storytelling o el copy son unas de esas armas para atraer la atención de manera persuasiva. ¿no? Así es. Y, y con estas herramientas, ¿qué pasa? Pues que el, el algoritmo sabe cada vez más de nosotros. Y con esa información, ¿qué hacen las apps? Mejorarlas. ¿Para qué las mejoran? Para que estemos dentro de esas apps más tiempo. Y, y estando dentro de esas apps saben más de nosotros. Y entre más información tengan de nosotros, pues más fácil es vendernos. ¿Por qué? Porque lo, lo comentamos al, al inicio de la plática. Eh, si me estás vendiendo ruido, no me interesa. Pero si me estás vendiendo algo que me interesa pues voy a poner atención y si logras captar mi atención lo más seguro es que voy a ser un comprador así en es. mi caso personal me encantan las motos si alguien sí. me llega por ahí pues seguro algo me va a vender ¿o no? así es no sí claro qué... sí y mira las empresas pueden estar haciendo cosas muy buenas eh, pero deben de tener muy en cuenta eh, dos factores principales que como nosotros como usuarios tenemos con base en la atención uno es el interés es decir, el contenido que me estás brindando tú como empresa debe de ser atractivo, como tú dices, debe de interesarme, debe ser el tema que, que me interesa, este, debe de estar bonito, debe de estar en un... En un... Eh, formato digerible, adaptable, hoy en día lo podemos ver en, en la computadora, en el celular, en la tablet, en, en diferentes formatos, y cada uno de estos eh, contenidos que nos están otorgando las empresas debe de adaptarse a cada uno de estos formatos para ser efectivo. Ese es el contenido. Y la otra, el otro factor es el contexto. Es decir, en qué momento tu empresa me estás enviando este contenido eh, a mí como consumidor. Y con base en estos dos factores, eh, hay cuatro. Eh, definiciones de atención que tenemos como usuarios. Te voy a explicar un poquito. A ver. Es, eso suena muy interesante. Está bastante interesante, la verdad. Mira, la primera es: ninguna atención, nula atención. Es decir, cuando se juntan este un contenido irrelevante en un mal momento. Como tú lo decías, las notificaciones. A lo mejor estás tomando un curso, viendo un podcast, viendo un video, eh, haciendo una compra, y de repente te llega una notificación. Que, que cubre toda tu pantalla, los famosos este advertisement eh, que salen en cada página web. Entonces, cubre toda tu pantalla con una información que ni es relevante para ti y en un momento mal, porque tú estabas enfocado en, en, en algo, ¿no? Entonces, claro. ni le vas a prestar atención a esa publicidad. Dos, eh, la segunda es la atención cautiva. Okay. Esta se refiere cuando se juntan un momento adecuado, pero un contenido poco interesante retomando tu ejemplo de, de las motos, a ti te gustan las motos, entonces si te llega un comercial de motos, pues a lo mejor te va a sonar interesante. Claro. En un momento que a lo mejor tú estabas buscando alguna refacción para tu moto, algún accesorio, un casco, unos guantes, no sé. Pero si la información que te están enviando viene, no sé, digamos, muy saturada en, un, en una imagen, no le entiendes, es confusa, entonces te llegó en el momento adecuado porque a lo mejor era lo que tú querías, pero es confusa, no te es atractiva, entonces pues igual te va a ser irrelevante. Claro. ¿no? La tercera atención diferida. Es decir, viene un contenido interesante, pero en un mal momento. Okay. ¿Vale? Te puede llamar la atención lo de las motos, por ejemplo, que ahorita te llegara un comercial de, "Oye, descuento en tal moto", que a lo mejor tú estabas buscando, pero pues ahorita estamos grabando un podcast vas a decir, Hijo, "Cómo ahorita ¿En me este mandas eso, no, háblenme más al rato." <laughs> Exactamente. Entonces, tiene tu atención, pero de manera diferida, ¿por claro. qué? Porque sí te interesa lo que te están mandando, se te hizo bonito, se te hizo atractivo el contenido, pero pues te llegó en un momento malo, ¿no? Y eso, por poner un ejemplo. Ah. Y la que nos interesa como empresa eh, este, conseguir es una atención focalizada, que es cuando se juntan un contenido atractivo, interesante y el momento adecuado. Que es okay. lo que debemos de tratar de conseguir como empresas. Bueno, pues ya saben los que nos están viendo, pues por qué Facebook, por qué Google sabe qué estás buscando Así es. y por qué están en, eh, buscando y encontrando ese momento perfecto, ¿no? Y pues bueno aquí por el lado de una empresa, si ya captaste la atención, pues dales algo de valor. Y si tú ya diste tu atención, pues cámbiala por algo que, que te deja algo positivo o te sirva, ¿no? Claro, claro. Y es que también las empresas lo que deben de entender que eh, los cambios que hemos tenido como, como consumidores, como personas consumidoras de productos o servicios, han cambiado a través del tiempo de un día para otro. O sea, hoy en día estamos en, en una época... De inmediatez de cambios. Claro. Queremos resultados inmediatos. Este. Es decir, si algo lo quiero, lo quiero ya ahorita, ¿no? Que es a donde nos ha llevado internet. Exactamente, ¿no? a la inmediatez de, de los servicios y de los productos. Y si no me lo tienes ahorita, pues me voy con el de al lado, que sí me lo tiene ahorita. Pues sí, digo, todo ha cambiado. Yo Así te es. puedo platicar cuando era joven, este. A, yo fui a Videocentro a rentar un video. Así ¿no? es. Y tenías que devolverlo. Claro. Y pues también. Eh, hoy veo a mis hijas y veo que pues un video lo pueden poner a la hora que quieran, las veces que quieran, regresarlo. Nosotros nos teníamos que esperar con el tío Gamboína que saliera otra a vez en ocho días el programa, ¿no? Así es, sí, hoy tenemos el contenido en la palma de la mano, ¿no? Entonces, este, pues sí, también las, las empresas deben de, de adaptarse a este a este contexto. Y eh, eso les va a permitir, bueno, pues resolver los, los problemas, las demandas que tenemos como consumidores. Claro. Pues yo tengo algunos, este, a, algunos tips que uh -huh. podemos hacer del lado como consumidor en contra de la economía de la atención. Uh -huh. eh, pues uno de esos es no puse, no pulses me gusta solo para enfoque coyote y para impulso emprendedor <laughs> claro, ahí sí. sí. Ahí sí porque es otro a tener lado buen por contenido. favor no. Eh, evita el scroll infinito, evítalo porque es adictivo, Así genera es. endorfina y no vas a parar. ¿eh? Así es. Eh, se recomienda usar aplicaciones que evitan distracciones. Hoy, actualmente, ya en la última actualización, el iPhone trae una, una que se llama Enfoque uh -huh. y tú puedes decirle qué notificaciones quieres recibir cuáles no. Y cuando estás en trabajo profundo, activas esa, esa aplicación y solo te molestará tu teléfono si es una emergencia. ¿no? Okay. Entonces, pues les recomendamos mucho esas, uh -huh. esas aplicaciones que seguramente la van a tener en todas las, en todas las, las este, plataformas. Uh -huh. También pues evita las, las notificaciones o apágalas. Ya para desintoxicarnos del, del smartphone, Así pues es. buscar tiempo sin el celular, realmente lo van a agradecer. En Así mi es. caso hay fines de semana que no tengo conexión a internet y por ese motivo el teléfono se queda guardado, ¿no? Porque sin conexión realmente no es más que una calculadora. ¿no? <laughs> Exactamente. Eh, y pues otro tip que es eh, importante y que se los recomiendo, ese sí lo estoy haciendo. Cada vez más, Ajá. establece un horario de llamadas, un horario de redes sociales, una, un horario de revisión del email, y si te llega fuera de ese horario no lo atiendas hasta el momento que tengas este otro momento para ello, ¿no? Entonces, es. eso es importante. También algo bien, bien bueno es delega las, la, las piscinas infinitas, como el correo, ¿no? Si Así tienes es. alguien a quien delegarlo, delégalo y. Evita tú tener tantas notificaciones de esto. ¿no? Una muy difícil es evitar tener redes sociales en el móvil porque pues, estamos en la era de la tecnología. ¿no? Claro. Sería lo mejor, pero bueno, eso está muy complicado. Sí. Ahí va una bien peligrosa y, y, y creo que todos la hacemos. Evitemos el robo de la atención al conducir. Sí. Olviden las pantallas al manejar porque es muy peligroso. Y me ha tocado ver camiones de carga, camiones con cosas peligrosas, camiones de pasajeros, vehículos particulares. En todos lados andan ahí con el celular a la hora de manejar peligrosísimo. Tenemos que dejar de hacerlo porque podemos matar o morir. Claro. ¿no? Ahora está en motocicletas. Yo he visto a personas en motocicletas con el celular. Literal van manejando con una mano la motocicleta. Y con la otra mandando mensajes, eso, digo, en, en ningún vehículo es, es este eh, aconsejable, ¿no? Claro, en ninguno. Y, sí. Pero imagínate, en una motocicleta donde, pues sí. en primera vas un poco más desprotegido, y en segunda vas robando tu atención, como dices, con, con la pantalla de un celular, pues está mucho más peligroso. Operadores de maquinaria, ¿no? Sí, que también sí, están sí, operando sí. maquinaria en alguna fábrica y pues con el celular. Ese, esa, esa economía de la atención puede ser muy peligrosa, entonces claro. también es muy importante. Y pues no sé, ¿qué, qué otra cosa nos, nos, nos cuentas, Oscar? Mira, fíjate, eh, eh, enfocado a este tema, eh, las empresas lo que tienen que aprender a ver es, es esta parte, ¿no? De cómo llamar la atención o cómo ganarse la atención de los usuarios que tienen ahí cautivos en el mercado. Y, y otra cosa importante, y, y que te voy a poner un ejemplo que acaba de suceder ayer o antier, no recuerdo exactamente, es... Que lo que realmente el contenido, porque a lo mejor tú como empresa puedes estar ofreciendo un contenido bastante atractivo y en un buen momento, ¿no? Cumpliendo eh, este, este precepto de la atención que, que mencionábamos. Pero que tu contenido realmente sea acorde a lo que, a lo que estás ofreciendo. Claro, ahí va, ¿no? Exactamente, ahí te va el ejemplo. No sé si escuchaste eh, mencionar el tema este del parque de luces de Querétaro. No. Entonces, A ver, platícamelo. Mira, es un parque eh, como temático donde adaptaron eh, escenas de Navidad con muchísimas luces para que pues, la gente fuera, se tomara fotos, y viviera una experiencia oh. padre, ¿no? Entonces, en redes sociales subieron unas fotos padrísimas donde todo el mundo estaba, sí, yo quiero irse eh, Hubo preventa de boletos, se acabaron, eh, todo un show. Porque las fotos que subieron. Estaban padrísimas, todo el mundo decía, yo quiero una foto ahí, ¿no? Claro. Y resulta que cuando ayer en Tierra de Inaugura en el parque, pues la expectativa realidad sí fue así de, ¡ay caray! ¿Dónde está lo que me prometieron en fotos? Claro. Entonces, a lo mejor fue una buena estrategia de los organizadores, desconozco si sea el gobierno o una empresa externa, este pues hacer una buena campaña sí. eh, de difusión con fotos atractivas en el momento justo, porque pues, estamos en la época navideña, este, que sí llamó eh, la atención de las personas, pero les ofreces algo que no tiene nada que ver con lo que les prometiste. Claro. Entonces, y, es perjudicial para la marca. Sí, claro. Y hoy estamos, pues lo, ya lo comenté, en, en, en la época de la tecnología. Pero la tecnología te sube como te baja. Así, y claro. La te, tecnología te lleva a personas a través del marketing, marketing digital, así, así como te las quita, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, sí, pues este eh, ser coherentes entre el contenido y. y, y y la realidad es muy importante. Claro. Y, y mira, voy a aprovechar para mencionar un concepto que no nos vamos a adentrar mucho porque ese da para otro tema, tal vez, de otro podcast. Okay. Pero como empresas también debemos de aprender a saber a quién le vendemos, para poderle entonces hacer estrategias que vayan enfocadas a captar su atención. Y te comento esto porque yo platicaba con algunos emprendedores y les preguntaba: a ver, ¿a quién le vendes? ¿Quién es tu cliente? No, pues quien sea. A ver, no te me confundas. ¿Quién. Cualquier persona puede comprar tu producto, sí, pero ¿a quién tú le vendes? Bueno, ¿no? debería de ser a su cliente ideal, ¿no? Exactamente, deben de generar un, un cliente ideal que en Mercadotecnia le llamamos como target. Pero hay otro concepto que se llama el, el Buyer persona, no sé si lo habías eh, escuchado por ahí, eh, es, es de manera general es, es hacer una, eh, le llaman a algunos autores humanización okay. de tu target. A través de marca personal. Mm, algo parecido. Okay. Eh, por ejemplo, tu target es de manera general, ¿no? Es decir, uh -huh. yo voy enfocado a hombres y mujeres de 20 a 30 años con un nivel socioeconómico de bla. Las bla, bla. ¿no? Exactamente, ese es tu target. Y el Buyer persona es decir, yo voy enfocado a Juan de las pitayas que es emprendedor porque inició un negocio de venta de macetas, claro. eh, que tiene 25 años, eh, tiene un mes con su negocio y eh, quiere vender eh, a través de internet, pero no sabe usar una e-commerce. Eso es el, el buyer persona a grandes rasgos. Okay. Es decir, el tomar tu cliente ideal y darle un sentido más humano. Va. Obviamente, viendo muchos conceptos como son factores este, psicosociales, eh, demográficos, este, geográficos, todo lo que conlleva eso, ¿no? Que te digo, es a lo mejor otro tema que nos da para, para un siguiente capítulo. Pero eso las empresas, eh, muchos negocios no lo tienen definido. Ellos creen que su público es cualquier persona que pase frente a su local y le pueda comprar. O sea, está bien, sigo, sí, cualquier persona te puede comprar. Pero tus esfuerzos de publicidad, de mercadotecnia. Eh, como empresa en general, ¿a quién van dirigidos? Tendrían que ir más focalizados y tendrías que estar buscando la atención de esas personas, ¿no? Claro, exactamente. Y hoy en día con también estas tendencias de microsegmentación, porque antes era... Subnicho, ¿no? Exactamente. Hay tantos nichos, una infinidad de nichos, que ¿cómo captas la intención si cada uno tiene sus características? Claro. No, pues sí, realmente es otro tema bastante complejo y yo creo que sí sería para otra... Para otra ocasión. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Oye, pues mira, sí. yo, yo quisiera hacer algunas recomendaciones sí. de este tema que hemos platicado para lo que, los que nos están escuchando. Uno, uno de, una de estas recomendaciones en Netflix está el documental uh -huh. de Social Dilemma o, o el Dilema de las redes sociales que habla de todas estas cosas, que está súper interesante y podrían entender, más que nada con los pequeños, eh, pues qué tenemos que cuidar de las redes sociales. Claro. En tema libros, uh -huh. tengo aquí unos que están muy buenos. Eh, no sé si tenemos esta cámara, sí. Eh, tengo este que se llama Make Time, cómo enfocarte en lo que importa cada día de, de Jake Knapp y de John seratsky eh, Tengo Minimalismo Digital, que es este blanco, y enfócate. Estos dos son del mismo autor, que es este Cal Newport, y pues para uh -huh. organizar los tiempos, tengo por acá también unos planners que están buenísimos. Uh -huh. Este planner es este, está buenísimo, es de, de Brendan Bouchard, y es un planner de high performance y nos ayuda a cómo eh, organizar la, la semana, los días, los meses y cómo eh, estudiar lo que has hecho en la semana para ver si vas por buen camino claro. y como este planner también Carlos Muñoz tiene uno que se llama EMT2 uh -huh. sí este está en copias porque lo compré digital pero este extremada eh, tienes que ser extremadamente mamón con tu tiempo no está la verdad que también está muy bueno y pues son eh, algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a estar más enfocados y a salirnos un poquito de las pantallas ¿No? Por supuesto, y, y como bien lo mencionabas, pues lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es, es importante hacer al final de la semana o al final del día una retroalimentación o una retrospectiva de lo que hiciste y, y ver qué puedes mejorar, qué puedes eliminar o qué puedes implementar de nuevo, ¿no? Exactamente. Oye Oscar, pues Dime. buen tema. Exactamente, no, no tema. Y Da para mucho más, pero bueno. Y tenemos... no nos gusta casi hablar, verdad. <laughs> Creo que aquí no se nos da. No se nos da, exactamente. <laughs> Oigan, pues muchas gracias a los que nos están viendo. Les recomendamos mucho, por favor, eh, seguirnos, eh, ver la página de enfoquecoyotl.com, eh, arroba enfoquecoyotl en Facebook. Y pues bueno, ya vamos a estar haciendo en vivos todos los miércoles. Y pues les pedimos su like. Tus redes, así Oscar. Es. Impulso Emprendedor en todas las redes, Facebook, Instagram. Eh, Twitter no me gusta, la verdad, nunca le entendí muy bien. Okay. Entonces, en Facebook, en Instagram, así nos pueden encontrar. Oye, Oscar, pues muchas sí. gracias, muchas gracias a Impulso Emprendedor. Nosotros somos Enfoque Coyote, el Francisco Lai Seca. Les agradecemos su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias.